amigas televidentes, el día de hoy nos hemos trasladado hasta Bayano porque vamos a llevarle un recorrido completo por todas las cuevas de Bayano. Vamos a hacer kayak y muchísimas otras actividades gracias a nuestros amigos de Bayano Adventure. Así que acompáñenos a vivir esta grandiosa experiencia. Ok, el lago Bayano fue el resultado de la idea durante la época de la dictadura militar en Panamá. El general Omar Torrijos tenía una idea de crear una fuente permanente de energía eléctrica para todo Panamá y creó la Misión Bayano. Un grupo de militares, ingenieros también llegaron acá y en la década del 70 empezaron la construcción. 1976, luego en el 77 se llenó completamente. De hecho, este es el segundo lago artificial más grande de todo Panamá. El más grande es el lago Gatún. Este es el segundo. El lago Gatún tiene 425 kilómetros cuadrados. Este tiene 350 kilómetros cuadrados. Saluda, Yolanda. Saluda. Qué aventura esta. Esto sí es una aventura. Bueno, de hecho, estas cuevas son el curso normal o el curso natural de un río subterráneo. El río se llama el río Seco. Hace poco, relativamente poco tiempo, en tiempo geológico, por llamarlo así, se abrió al público, un poco más de 20 años, se abrió al turismo. Algunas personas lo descubrieron como una joya y de allí ha empezado a desarrollarse hasta la fecha. Salimos de lo que fueron las cuevas de Bayano, o mejor dicho, las cuevas de Pueblo Nuevo, pero ahora vamos a ir a hacer un recorrido por el río Tigre, así que acompáñenme. Ya nosotros tenemos hambre, así que aquí hay que comer de todo.
todas estas formaciones son muy parecidas a los de la cueva donde estuvimos, solamente que el techo de la misma formación kárstica, como se llama, sucumbió y quedó la apertura como un cañón. De hecho, si tenemos suerte, podemos ver algunos... la misma formación de caliza perforada por la acidez del agua lluvia. Y bueno, después de hacer todo este recorrido por las cuevas, el río Tigre y de degustar ese delicioso almuerzo, hemos llegado a la parte final de este maravilloso reportaje desde el lago Bayano. Les queremos dar las gracias a nuestros amigos de Bayano Adventure. Los invitamos a que los sigan en sus redes sociales como Bayano Adventure y también que los puedan contactar con los números que tenemos en pantalla. Así que sin más, yo voy a tomar una siesta para reposar toda esta comida y nos vemos hasta el próximo reportaje. Chao, chao.